Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, señores. Aquí llegamos a su espacio en política. Como siempre, muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Miren, tengo siempre que referirme a los comentarios que nos envían muchas personas. Muchas personas que están opinando de cosas que pasan en el país. Y algunos que quieren pues llamar la atención de cosas y casos que están ocurriendo. ¿Sí? Algunos comentarios que hacemos aquí, la gente le llama la atención. Recibí un mensaje de este amigo que está convocando, convocando a las personas, a las personas que están en Estados Unidos a sumarse a un desfile en el que va a participar Ramfis Domínguez Trujillo. Y yo me he quedado observando este mensaje que él me manda en audio. Oye, ¿cómo dice? Yo el lunes me pongo, lo voy a poner. Saludos, tenemos que motivar al más alto nivel, que la gente venga a acompañar a nuestro líder el próximo 30. Espérate, no me digas tan rápido, no te entiendo. Tendremos competencia a eso. Sí, ya la gente de la Fuerza del Pueblo, la gente del PLD, la gente del gobierno está preparada, se está preparando, listo. Esto no se oye, Arno. Muchos de ellos que son mis amigos. Esto no se oye, esto va a la oración bombero. Hemos tenido en algunas actividades culturales y deportivas, me han porfiado. Han dicho, te vamos a romper en cuatro. Bueno, ahí lo que hay es un desorden en ese teléfono. ¿Necesita ayuda para yo bajar? No necesito ayuda. Vamos a oírlo. Saludos, buenas tardes. Tenemos que motivar al más alto nivel que la gente venga a acompañar a nuestro líder el próximo 30 de julio en el desfile de los dominicanos del PROM. Tendremos competencia agresiva. Ya la gente de la Fuerza del Pueblo, la gente del PLD, la gente del gobierno se están preparando, listo a participar en ese gran evento. Inclusive muchos de ellos que son mis amigos y me conocen, aunque somos adversarios políticos, en algunos encuentros que hemos tenido, en algunas actividades culturales y deportivas, me han porfiado y me han dicho, te vamos a romper en cuatro en ese desfile para demostrarte que Ramfis no tiene la gran cantidad de gente aquí en la ciudad de Nueva York. Me han desafiado, me han retado, señores, y realmente hay mucha presión. Tenemos que demostrar que somos la fuerza política número uno aquí en el estado de Nueva York y en todos los Estados Unidos. Y el mejor escenario para uno demostrar todo eso es precisamente el domingo 30 de julio. Vamos a hacer historia, como hicimos el año pasado, que traímos el líder, y eso que no teníamos el partido aprobado. Ya tenemos un partido aprobado, ya tenemos una candidatura lista para presentarla ante la Junta Central Electoral también, para inscribir a nuestro candidato. O sea, que hay un conjunto de elementos que nos favorecen. Por eso entiendo que vamos a salir por la puerta grande en esta oportunidad para demostrarle a nuestros adversarios de que realmente somos el partido de la opción, somos el partido de la actualidad y que somos el gran partido de masa actualmente en la República Dominicana. Vamos a invitar a todo el mundo, vamos a invitar al amigo, al familiar, a papá, a mamá, a todo el mundo que compre su cintillo y que se vea esa gran caravana, esa gran caravana con esa silueta amarillenta, con todo el mundo con su gorro y su poloché desfilando en esa gran conca, que los medios de comunicación nuevamente vuelvan a resaltar la presencia de Ramfis masivamente con todos sus seguidores ahí, todos sus simpatizantes. Así que por favor, cada presidente de seccional, cada presidente de filial fuera de Nueva York,
porque tenemos un compromiso muy fuerte a partir de ahora, a partir de ahí. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está la información que está difundiendo. Y yo veo que están preparando el escenario. El escenario para una gran competencia política en el desfile dominicano de El Bronx. El desfile dominicano del Bronx será el 30 de julio. La Gran Concord se va a nublar de personas desfilando. Como siempre, ese es un desfile exitoso. Pero ahora van a ir todos estos elementos políticos que siempre, pues, quieren estar donde quiera que haya gente que se le pueda hacer una promoción. Ahí van ellos. Están metiéndose en todo lo político ahora. Y uno que va porque siempre va y lo invitan a ese desfile es Ramfis Domínguez Trujillo, quien está invitado, y la gente debe acompañarlo, los seguidores van a acompañar, los líderes que puedan ir a ese desfile, porque hay líderes políticos dominicanos que no se atreven, a ir a ese desfile, porque si van, le dan una bucheada que suena aquí. Desde allá, desde Nueva York, se oiría clarito aquí el abucheo que le dan a algunos líderes políticos dominicanos si se atreven a ir a ese desfile, que, repito, ha captado la atención y tiene una gran tensión en mucha gente que están esperando, la llegada de Ramfis a ese desfile allá en la ciudad de Nueva York. Esperemos a ver qué va a suceder con el gran desfile dominicano del Bronx. Ese será un acontecimiento muy esperado, porque ha estado mermado los últimos años con la pandemia, con todo, pero ahora se espera que ese gran desfile dominicano retome su esplendor. Y va a haber una competencia, porque hay algunos disque líderes políticos que se meten al desfile. Y yo les digo que otros no pueden ni pasar por ahí, porque le dan una bucheada, que eso no tiene ejemplo. Esperemos a ver cómo le va a los políticos que desfilen allá en la Gran Concord, en el Bronx, el próximo domingo 30 de julio. Seguimos con más.